Bienvenidos todos a Salud en Familia. Le habla el doctor Jorge Yarot. Doctora Irma Sierra. Doctora Alexandra Yarot Sierra. Y el doctor Jorge Yarot Sierra. Yo le vamos a estar hablando qué conexión o cómo puede estar afectando tu sistema nervioso con tu sistema digestivo y con tu sistema reproductivo. Así que vamos a estar entrando mucho en detalle porque esto te puede estar afectando de tantas maneras. Si tú pones a ver, tu sistema digestivo es sumamente importante y también tu sistema reproductivo, pero ¿qué conexión puede estar teniendo tu sistema nervioso con eso? Y para eso hoy tenemos aquí a la doctora Alexandra Yeros, que nos va a explicar con mucho más detalle. Primero que nada, ¿qué vamos a estar aprendiendo hoy durante este programa, Alexandra? Vamos a estar hablando cómo el sistema digestivo se puede alterar por causa de que el sistema nervioso no esté funcionando correctamente. Y el reproductivo, que causa dolores de menstruación. ¿Y de dónde se origina eso? Se origina del sistema nervioso porque no está funcionando correctamente. So, todo el sistema, estás hablando del sistema eléctrico que le da comando a esas dos áreas en particular, pero le da comando a todo el sistema. Exactamente. Pues el sistema nervioso, te voy a explicar, el sistema nervioso controla y coordina todas las funciones del cuerpo, todas las células, todos los tejidos, todos los órganos y todos los sistemas del cuerpo. ¿En qué consiste el sistema nervioso? Consiste del cerebro, la médula espinal y de todos los nervios que ramifican a través del cuerpo. El cerebro y la médula espinal son tu línea de vida. Todos los mensajes del cerebro corren por la médula espinal para llegar al cuerpo. Y todos los mensajes del cuerpo corren por la médula espinal para llegar al cerebro. Esto tiene que estar corriendo siempre para que tu salud esté funcionando y esté 100% en la mejor salud que tú puedes estar. O sea, tú lo que estás diciendo es, para que podamos todos visualizarlo, es que si yo le tiro una bola a Yarot, la bola me la va a él mandar para mí con mensajes ida y vuelta, siendo el cerebro y nosotros los órganos y el cuerpo. Exactamente. Y ese camino es el cordón espinal o la médula espinal. Exacto. Y todos estos nervios que corren de la médula espinal van a través del cuerpo y también van para el sistema autonómico nervioso, que se divide en dos, el sistema simpatético y el parasimpatético. Hazme un ejemplo del simpatético. Bueno, ese es cuando tienes el chihuahua negro detrás de ti, que sales corriendo, exactamente. Pero ahora mismo sentada, no se supone que yo esté en el sistema simpatético, ¿verdad? ¿Ahora está activado cuál? El parasimpatético. Estamos relajados. Ese es el que tú usas cuando vas para el baño, ¿verdad? Que te estás relajando para que entonces todo el sistema, por ejemplo, digestivo, dilate y esté relajado para que puedas ir bien al baño. Pero a lo mejor, si tu sistema simpatético está activado cuando tiene que estar desactivado, tiene que ver un problema con tu sistema nervioso. Entonces, eso se debe cuando una vértebra está incorrecta, que causa el pinchamiento. ¿El qué? Compresión. Compresión, que entonces afecta como el cuerpo de uno esté funcionando, ¿verdad? Y entonces, si el sistema digestivo no está funcionando bien, ¿se debe a qué? A que hay una compresión en ese nervio. Fíjate, algo que vamos a ver en pantalla, que va a ser una animación del sistema digestivo desde que entra la comida hasta que sale, para que tengan una idea de qué es lo que está ocurriendo. So, vamos a ver el sistema digestivo, cómo vamos masticando, y ahí vamos viendo cómo ese sistema, y entonces cuando vamos masticando, eso va creando los alimentos que se van disolviendo con la saliva, eso se llama un bolus, y eso va a pasar a través de la faringe B, que pasa por un área que va para el esófago, y ahí por ahí va para abajo, a través de peristalsis, que es el movimiento muscular que va bajando la comida, va a llegar al estómago y el nervio craneal número 10, el vago. Uh-huh. Doctora, ¿te acuerdas del vago? Sí. Es el que comanda mucho esta función. Ahí va al área de las enzimas, los ácidos, y esto produce como un chim, que se llama, es como un compuesto, es como que ya se fue reduciendo la comida. Y cuando pasa por el área de los intestinos delgados, pues entonces viene lo que se llama la absorción. Esa absorción, a través de esos bilis, se llama, va a entrar a la corriente sanguínea. O sea, que lo que estamos comiendo y lo que no va a utilizar, eventualmente va a terminar y lo vamos a eliminar. Esas son ya cosas
tóxica? Mira, la manera más fácil para determinar cómo tu cuerpo esté funcionando es mira la postura de uno. Miren la postura de su hijo. Miren a alguien que tengan cercano. Si está pobre en el exterior, imagínense cómo está en el interior. Esos nervios se están comprimiendo, las vértebras se van fuera de sitio. Y a, doctora, ¿a qué, cuándo es la primera subluxación o cuando, mejor dicho, para lenguaje que todo el mundo puede entender, cuando una vértebra se va fuera de su posición normal? ¿Desde cuándo se empieza? Vamos a preguntarle a ellos si han estado pendientes de los programas, ¿verdad? Si están pendientes, ya ustedes saben desde cuándo puede comenzar eso. ¿Están contestando? Ya, sí, ya contestaron. Ya te llegaron las contestaciones. Sí, ya me llegaron. Exactamente. Uno puede estar subluxado, que es el término quiropráctico, desde el momento de que estás saliendo por... Oye, si fueses tú y tú tuvieses la oportunidad de llevar a tu, vamos a decir, tu nieto, al dentista primero o al quiropráctico primero, ¿cuál tú crees que sería más importante? Y nada más puedes escoger uno. Y no solamente me digas cuál, sino me quiero que me digas la razón. Mira, por lo que acabamos de discutir, que el sistema neurológico es el que te controla todas las funciones de tu cuerpo, yo de un diente virado no me voy a morir. Así que con eso lo digo, de una vértebra que esté fuera de su sitio, que esté en cualquier momento limitando por lo más mínimo que sea, que digan, ay, resbalé y no fue tanto, por lo más mínimo que sea una vértebra causando presión a un nervio, ya es suficiente que yo necesite visitar un quiropráctico para que me ayude a remover esa presión que está ejerciendo ese hueso sobre el nervio, para que esos nervios fluyan sin ninguna interferencia, para que ese cerebro se comunique a mis órganos y mis órganos se puedan comunicar al cerebro libre de que haya algo bloqueándome. Y eso bloqueando viene siendo una vértebra que está causando presión. Y no es que la vértebra te esté pillando, porque muchas personas, los médicos que dicen, oh, eso no puede suceder. Hello, claro que no puede suceder, pues estaría muerta la persona si la vértebra le cae arriba del nervio. Pero préstame tu mano, Alexandra. Si yo pongo mi mano, vamos a hacer que mi mano es el hueso, y ustedes háganlo a su pareja que está al lado o que me están escuchando, vas a apretarle y pongo una presión en la mano de la persona. Causa molestia. Me vas a decir, por favor, deja, regresa mi muñeca para atrás. Pues eso ya, básicamente... Ese es Chihuahua. Ese es Chihuahua pegado ahí. Miren, viste, yo interrumpo, pero ustedes me están interrumpiendo ahora. Pero no necesariamente es yo agarrar la mano suave. Tú me estás diciendo, mira, suéltala ya, suéltala aunque sea suavecito. ¿Y qué hace un ajuste? El ajuste va a reconocer qué es el hueso ese que está fuera de su sitio y lo va a separar un poco del nervio. Ahora, todo depende de lo que ustedes hagan y deshagan, que esa vértebra vuelva y se pegue al nervio. Pero eso es lo importante de las visitas subsiguientes al quiropráctico, porque no te quieres quedar tú sin hacer nada y tú quieres vivir tu vida normal para siempre, haciendo y deshaciendo. Tienes que visitar al quiropráctico para prevenir que siempre esas vértebras estén en su posición correcta sin causar ninguna interferencia. ¿Te va a ser saludable? Sí, te va a ser saludable. ¿Te puede prevenir enfermedades? Sí. ¿Te puedes ya tú tener una enfermedad y empeorártela? No. ¿Te puede mejorar? Sí. ¿Ok? Eso es lo importante. O sea, que no es que te vaya a curar, es que ustedes tengan que ese fluido se esté comunicando para arriba y para abajo, igual que si tuviera una gastritis o ahora mismo que estamos hablando del sistema digestivo, algo que me está ocasionando algo. Mira, yo quiero que el intestino me diga que me está pasando algo cuando llegue a mi cerebro y yo lo registre aquí, entonces mi cerebro pueda actuar enviando cosas que puedan llegar al intestino. Y es una comunicación que no vale la pena interrumpirla. ¿Le contesté bien la pregunta? ¿A quién llevo yo a mi hijo cuando tan pronto nazca? Sí, perfecta. ¿Sí? Eso es lo mismo que estaba esperando escuchar. Sí, lo hice un poquito más detallado. No. Pero es importante que sepamos la importancia, porque muchas veces lo hacemos al revés. Sí, no. Y yo pienso que eso debe ser en la primera semana de, no digo el mismo día, pero yo recuerdo visitar, y no lo hago ya, visitar a un hospital a chequear a su hijo, porque esa persona ya con su primer parto tuvo un problema. Ese bebé no paraba de llorar y me dijo, yo no voy a llegar a casa. Y fui allá al hospital a evaluar al segundo hijo y estaba
bien el segundo hijo. Y así mismo llegó a su casa y ese bebé no lloró. Pero eso fue su primera preocupación, esa evaluación. Y esa evaluación es importante que todos los padres hagan esa primera evaluación. No vamos a encontrar algo siempre, pero ¿y si lo encontramos? ¿Qué tú estás brindándole? Un futuro mejor. Porque ese primer ajuste es el primero que va a dejar que ese niño respire y le llegue el oxígeno. Además a sus pulmones, que sus funciones neurológicas, que están en una criatura tan pequeña y tan frágil, que usted hasta tiene que aguantarlo así, que eso fluya. Eso es lo primero que tienen que hacer. Olvídense lo que le va a costar. Esa evaluación es esencial. Y después le vamos a demostrar cómo es que uno podría evaluar un bebé. Si quieren hacerlo más tarde, pero ahora mismo no estamos saliendo del tema de esa área. Sí. Así que continuamos con las evaluaciones. Ah, pero yo creo que entonces en la próxima segmento, cuando continuemos, le vamos a decir las evaluaciones que se hacen en la oficina quiropráctica, que también incluye a los infantes. No se vaya, que Salud en Familia continúa.